programa de Forma CD. Hoy vamos a realizar una rutina de cardio. Lo vamos a hacer en step. Recuerden que si no tienen el step, con un banquito, en una escala, con un adobe desde su casa, nos puede seguir. Entonces hoy es un día más de más cardiorrespiratorio y abdomen. Cambia, talones. Siempre con calentamiento. Activar todo lo que vamos a trabajar. Bracitos. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Y te quedas. Marchen. Respira muy bien. Abre y cierra. Abre y cierra. O este. Entonces, hace su básico de aeróbicos. Y coordina con brazos. Recuerden que también si empieza hace buen tiempo, empezamos de nuevo a hacer caminatas los miércoles. Entonces les estaré avisando si para el próximo miércoles se programa una caminata. Cambia y marche. Sube con básico. Respira muy bien. Ahora combina con brazos. Eso es. Respira. Último y te quedas abajo con marcha. Respire bien. Vamos con rodilla de frente. Subes, levanta rodilla y acompañas con brazos. Aquí vamos a ir subiendo la intensidad. Empezamos suave y vamos a ir subiendo. Respira bien. Aprieta un poco el abdomen. Quedas abajo con marcha. Respire muy bien. Recuerda también el tema de la hidratación antes, durante y después de la actividad física. Respira bien. Cambia a punta de pie al lado. Listo, va. Puedes dejar las manos acá o las empuñas, dejando un poco más de presión. Último y te quedas abajo con marcha. Acompaña con brazos. Respira muy bien. Cambia, patadita. Patadita. Eso
eso es, vamos. Sube, sube, sube. Último y te quedas con marcha. Respire muy bien. Punta de pie atrás. Va, sube. Con jalón. Dos. Levantas. Levanta la pierna y contraes el glúteo y el abdomen. Cardio. Eso que usamos todavía intensidad moderada. Último, te quedas abajo. Rodilla lateral, va. Eso, súbela, súbela. Y aprieta ese abdomen. Eso, sube, 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 sube. Última. Te quedas abajo. Respire muy bien. Estamos subiendo la temperatura. Vamos con dobles. Rodilla de frente, doble. O sea, dos. Va. Una, dos. Uno, dos. Levántela. Último y te quedas abajo. So. El aumentar la intensidad, subiendo de 2, de 4 o de 8, hace que mi corazón se acelere mucho más. Entonces haz una buena respiración. Punta de pie, lateral, va. 1, 2, dobles, 2. Aprieta bien, para que trabaje bien la zona interna de la pierna. Son dos, uno, dos, uno, dos. La última, una, dos, quédate abajo. Te vas sintiendo. Pero la idea hoy es hacerlo más caro. Patadita doble. Listo, va. Uno, dos. Uno, dos. Vamos con fuerza. Uno, dos. Uno, dos. Uno, dos. Eso es. Muy bien. Vamos, ustedes ya, esta es su casa. Respíralo bien. Arriba, levántela. Último. Te quedas abajo. Respira. Aquí es para la recuperación. Punta de pie atrás. Doble. Listo, va. Uno, dos. Con jalón de brazos, vamos. Empuña.
Levanta esas dos piernas. Contrae el glúteo. Eso. Eso, muy bien. Eso hace parte de un acondicionamiento. Toda la parte cardiorrespiratoria o cardiovascular. Cualquier persona que vaya a iniciar en el ejercicio debe empezar por la parte aeróbica antes que el tema muscular o el tema del peso. Última, y te quedas abajo. Muy bien. Respira muy bien. Inhalas. Exhala. Otra vez, inhale. Exhala. Rodilla lateral, doble. Una, dos. Vamos con el ritmo, va, súbela. Aprieta ese abdomen. Levántala. Eso. Muy bien. Respíralo, respíralo. Toma agüita. Última y te quedas. Toma agüita, un sorbito, porque aumentamos la intensidad. ¿Listo? Ahora se pone un poquito más intenso. ¿Listo? Va, sobre el step. Si no eres capaz de hacerlo saltadito, o si tienes problema de rodilla, tobillo o cadera, lo haces caminando. Lo haces lento. Las personas que no tienen ningún problema, ningún impedimento, ni de cadera, ni de rodilla, ni de tobillo, lo pueden hacer saltadito. Y lo vamos a hacer por 30 segundos. Como ya se activó bastante, ya puedo meterle más intensidad. ¿Listo? Y así es en todos los ejercicios. Después de que ya yo hago un calentamiento, yo puedo meterle más intensidad. ¿Listo? Vamos, por 30 segunditos. Acompaña con brazos. Y aprietas el abdomen. Sigue, sigue. Aprietas el abdomen fuerte. Los que tienen problemas de pulmón porque molestan la zona lumbar, te pueden poner fajita. Yo ahora estoy utilizando esta cinturilla de avispa para contrarrestar como el efecto por tanta repetición. Vamos, son 30 segundos. Último y descánselo. Abre y cierra y recupera. Respira bien. Listo, va. Rodilla por 8. Por 4. Listo. Vamos por 4, de frente. Aprietas el abdomen de manera que lo trabajes. Recuerda que yo el abdomen no lo trabajo solamente en colchones en el piso. También se trabaja de pie. Entonces aquí lo estamos trabajando. ¿Listo? Vamos. Arriba. 4. 1, 2, 3, 4. Cambie. 1, 2, 3, 4. Levántelo. Apriete el abdomen. 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Levántala pues. 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. La última. 1. 2, 3, 4. Quédate. Recupera. Vamos, respira bien. 4 piernas laterales.
¿Listo? Va, iníciala. 1, 2, 3, 4. 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 2, 3, 4. ¡Vamos! 1, 2, 3, 4. ¡Vamos, pues! 1, 2, 3, 4. ¡La última! 1, 2, 3, 4. Y te quedas. Respira bien. Como vemos, subiendo más. Se va sintiendo. Te sientes un poco más agitada y de eso se trata. Voy a acelerar un poquito más en metabolismo. En el proceso que lleves. Patadita. Listo. Por 4. 1, 2, 3, 4. Mira que siempre empiezo un poquito más lento para que lo vayas bien. 3, 4. 1, 2, 3, 4. Levanta para esa pierna. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Extiéndela. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. La última. 1, 2, 3, 4. Abajo. Respíralo. Recuerda también que el tema de sudoración no es un indicativo de que estoy quemando más calorías o que estoy metabolizando grasa. La sudoración solamente es un indicativo de que se está aumentando la temperatura corporal y el cuerpo se tiene que regular transpirando. Entonces, para la gente que cree que el sudar es porque estoy quemando calorías, quemando grasa, metabolizando la grasa, no es que más en un metabolismo, no es así. Punta de pie atrás, contraes el glúteo de forma fuerte. Listo, va. 1, 2, 3, 4. Tocas el piso y de una te devuelves. 1, 2, 3, 4. Vamos, contraes el glúteo y ese abdomen. 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Respira bien, vamos. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. La última. 1, 2, 3, 4. Quédate. Respira bien. Mira, rodilla doble, lateral. Listo, vamos. 1, 2, 3, 4. Levántala. 1, 2, 3, 4. Con más fuerza. 1, 2, 3, 4. Levántala fuerte. 1, 2, 3, 4. Eso es. 3, 4, vamos. 1, 2, 3, 4. Vamos, pues. 1, 2, 3, 4. Súbela, súbela, súbela. 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. La última. 1, 2, 3, 4. Y te quedas. Respira bien. Vamos, el último bloque de 8. Para que empecemos con el abdomen. Listo, va. Toda la serie completa, pero ahora es de 8. Empezamos con 2, 4, ahora vamos con 8. Es un poco más intenso. Listo. Va con rodilla de frente. Por 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Cambia.
5, 6, 7, 8, cambie. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, cambia, levántala. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, con fuerza, trabaja abdomen. 2, 4, 5, 6, 7, 8, cambie. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, cambia. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aprieta ese abdomen hacia adentro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. La última, suela. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Te quedas. Respira bien. Vamos, vamos. Punta de pie lateral. Vamos por 8. Listo, va. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Cambia. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vamos, vamos, vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. La última. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Te quedas. Respira muy bien. Recupera aquí. Respira bien. Patadita por 8. Listo, va. Iníciala. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Con fuerza ahora. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Cambia. Acompaña con brazos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vamos, acompaña con brazos, coordina. 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. La última. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Te quedas. Respira bien. Es hacer una muy buena respiración, siempre, siempre. Debe estar inhalando, exhalando, para que no te dé el vaso. Y para oxigenar también los músculos. ¡Listo! Punta de pie atrás. Por 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Cambia. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, cambie. Apriete ese glúteo. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. En eso se trabaja todo. 3, 4, 5, 6, 7, 8. La última. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Quédate. Respira muy bien. Vamos a ir al step. Puedes poner, si estás en tu casa, pones una toalla, una manta. Si tienes una colchoneta, pues pones la colchoneta. Listo. Vamos a poner la toallita Por eso es importante también el tema de la toalla, porque se transpira demasiado. Entonces, una para la cara, otra para poner sobre las, sobre los steps, las colchonetas o las máquinas, por un tema más de higiene. Recuerda que
hay que mantener una buena higiene durante el ejercicio y después. Hay que no utilizar la misma ropa, hay que ducharse. Listo. Vamos sobre el step. ¿Me vieron, mamá? Por. ¿Bien? Ya. Apóyate en el step atrás. O en su defecto, ustedes allá en la casa, en el piso. Listo. Levantas y va. Uno, dos, despacio. Descanse. Estos son ejercicios abdominales. No tengo que bajar tampoco totalmente para no perjudicar mucho la columna. Y vas, uno y uno, para trabajo de oblicuo, de cintura. Listo, aprietas un poco el abdomen y vas de cada lado. Solo 15, descanse. Descánsalo. Vamos a hacer algunos isométricos, que son abdominales sostenidos, sin hacer ningún tipo de movimiento. Lo único que hago es tomar una buena respiración, inhalo, y al inhalar aprietas el abdomen hacia adentro y sostienes. Listo. Vamos a hacer isométricos. Respira muy bien. Inhalas, contraes el abdomen y sostienes. ¡Listo! Vamos, arriba, flexiona, inhalas. Sostienes. Aprieta bien ese abdomen. Descánselo. Esto es un poquito más duro, porque es sostenerse, es de fuerza abdominal. Y hay que ganar esa fuerza abdominal. Es importante tener la parte del centro de mi cuerpo, el core, todo completo, bien tonificado. ¡Listo! Vamos de nuevo. Inhalas, levantas, aprietas. Vas botando el aire, inhalas y lo botas de nuevo. Vas fasciculando, vas a sentir que empieza a hacer esto el abdomen. Descansa. Va, uno y uno. Listo, va. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince. Descansen. Respira bien. Desde acá vamos a hacer una plancha un poco más alta. Te apoyas en codos. También trabajo de abdomen, sostienes, levantas, recuerda que la plancha no debe estar ni muy alto, ni debe estar muy abajo, debo mantenerme en una línea recta, con columna. Mira al frente, aprieta el abdomen. No bajes, sube, descanse. Para las personas que son más nuevas, no te va a dar para aguantar 30 o 45 segundos que nosotros lo hacemos, entonces ustedes pueden hacerlo 10, 15 segundos. Cuando ya empieza a fascicular, que es el movimiento del abdomen y de los brazos, entonces ya lo pares. Listo, respire, vamos de nuevo a la plancha. Inhalas, aprietas el abdomen, te quedas ahí. Recuerda no bajar, aprieta. Sí. No entre más alto, es una línea recta. Pero no debe estar aquí abajo porque me va a doler la zona lumbar. Ni debe estar acá, debe estar ahí. Descánselo. Apoya uno, vamos hacia el lado. Cambia. Apoya uno, extiende.
te puedes apoyar un poco en los codos, si te da. Llévala atrás. Ahora llevas el glúteo atrás y tratas de tomarte la punta para que no hundas a la zona posterior de la pierna. Respira muy bien hasta donde te permita. No se preocupen si no son capaces de tocar la punta del pie. La flexibilidad se va ganando. O sea, uno puede perder flexibilidad porque no se practica, ¿cierto? Pero se puede mejorar con ejercicios de flexibilidad, de estiramientos. Cambia. Separa un poco. Inhalas y bajas. Trata de apoyar la punta, la palma de las manos. Quédate abajo. Respira y relaja la zona lumbar. Lleva las manos hacia adentro. Flexiona las rodillas. Subes en cuatro tiempos. Flexiónalas. Subes en cuatro. Tres. Dos. Uno. Respira. Bajas. Flexionas. Tomas uno. Recuerda el tema de la hidratación, es importante porque nos deshidratamos demasiado en el ejercicio. La transpiración hace que se deshidrate uno más, ¿cierto? Entonces, debo de recuperar esos líquidos y sales que se perdieron. Puede ser con un poquito de agua con suero o con un poquito de miel y un tris de sal para que hidrate realmente. Vuelve despacio. Inhalas. Voy atrás, inhalo, y ahora atrás. Hay personas que también transpiramos más, otras que no transpiran como es tanto, pero al igual deben de hidratar. Inhalas. Cambio. Cambia. Cambia, extiende al frente. Recuerden entonces que les estaré informando si vamos a hacer caminata. La caminata no es solamente para la gente que, los usuarios del gimnasio, es para todo, para todas las personas que quieran acompañarnos. Cambia, siempre vamos con un guía, que es don Fernando Galeano. Entonces, no tenemos pues como pérdida, además es muy, muy rico porque saben de la historia que nosotros no la sabemos, entonces es bueno también aprender de eso. Suelta un poco los hombros. Respira bien. Ahora cambia, mira hacia el lado, por encima del hombro. Vuelve despacito. Cambia. Cambia, ya de arriba. Vuelves, inhalas. Exhalas. Otra vez, inhalas. Exhala. Ahora toma una respiración más profunda y la sostiene. Inhala. Bótala despacio. Muy bien. Muchas gracias por acompañarnos en el programa Informa TV. Hasta la próxima. Estaremos dándoles otras pautas para que ustedes desde su casa nos puedan acompañar. Muchas gracias.